النداء الأخير لطائرة ¿Cuál es el motivo de su viaje? Ya se lo he dicho, soy periodista y vengo de corresponsal de mi periódico. No es muy común en la gente de su país que tengan un visado de entrada. ¿Conoce a alguien de aquí? Sí, a Marta. Ya se lo dije, es voluntaria. ¿Dónde se va a hospedar? En el Hostal Gran Vía. ¿Tiene pensado buscar trabajo en nuestro país? ¡No! A ver, es que pierdo mi vuelo, mi puente aéreo. ¿Puede dejarme ir, por favor? Señor, vamos a proceder a revisar su equipaje de mano siguiendo los protocolos y las normas de seguridad de este aeropuerto. Una vez revisado, intentaremos dejarlo lo más ordenado posible. ¿Puedo vestirme ya? Tenemos que revisar su ropa primero. ¿Lleva alguna droga, armas, artefactos explosivos? No llevo nada de eso. ¿Lleva más de 10.000 euros? ¿Qué? Si es así y no lo ha declarado, está cometiendo un delito. Ojalá yo pudiese cometer ese delito, ya. ¿Es un libro político? ¡Es un libro de arte! Pues si usted lo dice... No puede pasar con esto. Cuando usted viene de visita a mi país, nosotros no tratamos así a los visitantes. No, los tratamos bien y no hacemos tantas preguntas. Así que, si no le importa... Está bien. ¿Qué es esto? ¡Este! ¡Té! Señor, ¿cuál es el verdadero motivo de su viaje? ¡Soy periodista! ¿Cuál es el verdadero motivo de su viaje? ¡Ya se lo he dicho! ¡Soy periodista! Vamos a tener que retenerlo para hacerle una serie de preguntas más. Estoy de visita. Estoy de visita aquí a ver a mi hermano Ahmed. Es que mi madre está muy enferma y me ha dado que le entregase este regalo. Señor, no tiene registros familiares en el país. Ya lo hemos comprobado. Vino como inmigrante ilegal. Mi hermano Ahmed es inmigrante ilegal y no puede salir de este país. Y mi madre está muy, muy, muy enferma. Y solamente he traído este regalo para él. Señor, por favor. Siéntese, señor. Estoy diciendo la verdad. Puedes comprobar mi Facebook y mirar todas las conversaciones. Por favor, es que mi vuelo sale en 15 minutos. Lo siento, pero no señor, puedo. Señor, todavía no hemos terminado de registrar su equipaje. No puedo, no. Tengo que irme. ¡Deténgase, señor! No, señorita, no puedo. No ¡señor! Puedo. ¡Las manos a la vista! Por motivos de seguridad procedo a detenerle. No podrá acceder al país hasta haber pasado por un interrogatorio con la Policía Nacional. Y le recuerdo, señor, que el delito por tráfico de drogas está penado con la cárcel. Solo soy un visitante.